mujer, bueno, pues tenemos espectáculos, claro que sí, el día de hoy. Además, platicaremos, ¿quién creen que viene? Irma de Zúñiga, y vamos a platicar de esto que son los ojos caídos, colores, delineado, pestañas. Por otro lado, tenemos estilo de vida. Además, activa tu potencial en manifestación con la ayuda de Los Ángeles con Andrea Roa. Esto y mucho más. Y además, cómo apoyar a los afectados del terremoto, sí, de la Ciudad de México y Morelia. A partir de este momento somos tendencia. Identifica tu estilo y únete a Mundo Mujer, un programa que siempre está de moda. Mundo Mujer, conduce Mónica Ramírez. Bienvenidas. En el show. En tu mundo, mujer. Buenos días en Ciudad de Guadalajara. Estamos contigo donde quiera que estés. Gracias por sintonizar Radio Mujer, por continuar con nosotros, con tu amiga Radio Mujer. Y hoy hay muchas noticias, quédate en el transcurso de este programa porque de verdad está muy interesante lo que va a hacer Promedios. Ya me lo estaba comentando en este momento mi productora Karen Escamilla. Y agradezco además la producción de este programa a ella misma, al igual que a Valeria en los teléfonos, Toño Oregel en lo que es el área de controles. Gracias también a Abraham en video y Karen aquí con nosotros. Ya, aquí es con espectáculos y muchas noticias importantes. Muy buenos días y sobre todo agradecerles que estemos calmados todos, uh-huh. Que estén aquí en esta sintonía en la amplitud modulada del 1040 de AM. Y pues bueno, muchísima información que circuló el día de ayer. Sí, relacionada con los espectáculos, pero sobre todo con este apoyo que ya los artistas están dando al tema del terremoto, porque así no es un sismo, ya es un terremoto de 7.1 grados que azotó este martes 19 de septiembre a 32 años de 1985, 5 horas después de que fuera en aquel entonces este terremoto también. Y pues bueno, hubieron bastantes celebridades, por así mencionarlo, que se uh-huh. sumaron a la búsqueda de las personas que se encontraban desaparecidas. Tal es el caso del cineasta Guillermo del Toro, tapatío, que él prestaba su cuenta para decir, si quieren buscar a alguien que les falte encontrar, nada más pónganle una arroba y yo voy a estar dando retweet. Integrantes de Kavá, Gael García Bernal estaba ahí también buscando a su papá. Él no quería alarmar, nada más preguntaba: oigan, las redes de comunicación están bastante saturadas, por favor ayúdenme a buscar a mi papá. Afortunadamente lo encontró. ¿Quién más? Nuestros amigos de Café Tacuba decían, Rubén Albarrán, el vocalista, texteaba: Tacuba, si van a estar apoyando, por favor, sea que sea por vía WhatsApp, porque las líneas telefónicas están saturadas, se necesita luz, se necesita material de curación. Bueno, se sumaron bastantes personalidades, ya personajes de la política como Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, el Papa, Malala Yousafzai, esta activista pakistaní dirigida a la educación de las mujeres. También muchísima gente se ha sumado al apoyo de estos connacionales, que a la 1:14 todo estaba como si nada, uh-huh. y de pronto, pues, se derrumbaron, viene este terremoto, suceden derrumbes, caos, escuelas con niños, bueno, lo que ya se sabe y que no hay que abonar más al caos uh-huh. social, sino que ahora hay que ponernos las pilas para ayudar. Por eso Grupo Promomedio Radio se está sumando a crear un centro de acopio 24 horas donde nos piden que ayudemos a ayudar. Entonces, te voy a platicar un poco, Moni, de estas medicinas urgentes
hay que apoyar en centros de acopio del DIF, no sé, municipales, los más importantes, el Topos, este organismo de rescate de gente que se desplaza a otras ciudades para ayudar, labores de rescate, ¿quién más? El DIF, la Cruz Roja, la Unidad de Protección Civil y Bomberos son los que están ahí siempre al pendiente, y qué mejor que poderlos apoyar. Te cuento de las medicinas urgentes: son adrenalina en ampolletas de 1 miligramo, atropina de 1 miligramo, salbutamol en spray, bromuro de ipratropio en solución, analgésicos en general, Ribotril o Tafil, es lo que están pidiendo ellos en cuestión de medicamentos. También otros artículos necesarios son guantes desechables, gasas, electrodos, llave de 3 vías, jeringas de 5 mililitros y 10 mililitros, cubrebocas, uh-huh, se levanta muchísimo polvo, agua oxigenada, vendas de 10 centímetros, guantes quirúrgicos, cepillos quirúrgicos, tela adhesiva, micropor, bultos quirúrgicos, venoclisis, solución H-Tarman, agua fisiológica de 500. Bueno, este es un centro de acopio, está también aquí en Casa Jalisco, ubicado en Ontario número 552, en la colonia Ladrón de Guevara, el sistema DIF Jalisco, el Museo Trompo Mágico, el Centro de Desarrollo Integral del Adulto Mayor. Hay muchísimos lugares para apoyar, uh-huh, y Grupo Promomedio Radio también se está sumando a esto. Estamos 24 horas para atender y para recibir todos sus donativos, y estamos ubicados en Avenida Mariano Otero 3405, entre Plaza del Sol y Expo Guadalajara, esquina con Granate, 24 horas, y por favor, para recibir con toda la confianza, sabiendo que esto va a llegar a la gente que lo necesita. En un momento más nos estarán enviando también lo que se necesita de alimento, uh-huh, pero queremos empezar con este tema de cómo podemos apoyar, ¿no? Uh-huh. Para ayudar a los topos, a este organismo que de rescate. Nada más te metes a su página www.topos.mx. Ellos fueron quienes se encargaron de este rescate de víctimas en 1985. Incluso ayer se celebró un año más de su creación, y ellos están apoyados de perros. Obviamente necesitan gente. Lo que están circulando, también atender nada más a la información oficial. No todo lo que vemos en redes sociales es real. Así no es. Todas las imágenes son reales. Así es. Estar bien conscientes de que ayudamos más sin entrometernos. Si estamos buscando a alguien y lo posteamos en alguna red social, lo mejor que podemos hacer en cuanto lo encontremos, uh-huh, es tumbar esa publicación para ya no darle más atención a algo que ya no se requiere. Así es. Entonces, bueno, si apoyamos más, no estorbando, como coloquialmente se dice, entonces sí sería bueno que nos sumemos. Les comentaba, en topos.mx está cómo donar, y si no tienes en efectivo, puedes mandar instrumentos de como herramientas, martillos, ahí viene en esta página topos.mx, ahí estarán con este tipo de donativos. También tienen una forma de pago en PayPal, o puedes hacerlo por vía banco. Hay muchísimas maneras de apoyar, y seguramente, y no, garantizado, que todo lo que se venga a traer aquí a Grupo Promomedios será entregado en tiempo y forma para los afectados por este terremoto. Y que no dejemos de pensar que también están estos afectados por Chiapas y Oaxaca del 7 uh-huh de septiembre, de 8.1 grados que fue este terremoto. También a ellos se les va a estar apoyando. Todos somos México y todos tenemos que apoyar en estos casos de rescate y de estar codo a codo, ¿no? Por supuesto, y me parece muy bien como lo has comentado, Karen, te agradezco muchísimo esta información, para estar todos informados y además unidos en algo que nos duele, donde hay historias muy tristes, donde hay papás desesperados buscando a sus hijos. Hoy en la mañana escuchaba una señora que decía, por favor, mi hija, la estoy buscando. Dicen que puede estar ahí dentro de casa o que ya fue llevada a algún centro de atención. Sin embargo, no me dan el nombre. Y están, las escenas son desgarradoras. Uh-huh. Y lamentamos la situación que están viviendo muchas familias mexicanas, sabiendo que incluso son varios, y muchos de ellos familiares de gente de aquí de Jalisco, incluso. Así es. Incluso que pueden ser parientes de amigas y amigos radioescuchas. Así que nos unimos de verdad al dolor que están viviendo, porque no sabemos la historia que tengan ahorita las amigas y amigos radioescuchas con respecto a
la gente que vive en Ciudad de México, que les, que están viviendo lo peor, lo inimaginable, ¿no? O sea, reviviendo lo del 85 y gente que apenas nace y ya vive un terremoto de esta magnitud, ¿no? Sí, en mi caso no me había tocado vivir algo de esta magnitud, ni del 7 de septiembre, ni del 19 de septiembre, y creo que es momento de ayudar. Y bueno, ahí está el apoyo, con que tú dones 50 pesos, lo que tú tengas, una lata de atún, es bien recibido. Estuvo fuerte, y ojalá que nos sumemos, ¿no? Y dejemos de los memes de lado, que dejemos muchísimas cosas que no tienen importancia en este momento. Así es. Y bueno, ahí está. Y que la respuesta está bien en eso, ¿eh? No, no están llegando memes de bromas, ¿eh? No, ya, exactamente, no lo era lo que estaba pensando. Hay que resaltarlo. Sí. Karen, seguimos platicando todo esto y más, cualquier otra información. Claro que sí, lo que salga, me sumo. Ok, y que cualquier duda de los amigos radioescuchas, nos lo comenten también. Vamos a ir a un corte comercial. Regresando está con nosotros Irma de Zúñiga. Estamos hablando de mujer. Alegre y divertida. Radio Mujer, eres tú.